Aquí estamos compartiendo este momento que tanto nos gusta, Espacio ONG. Precisamente lo que hacemos es tratar de dar un empujoncito a aquellos que sí se dedican a ayudar, que dedican todo su tiempo. A nosotros apenas un ratito, pero nos gusta muchísimo colaborar. Hoy vamos a recibir a Mariano Schettini, es vicepresidente de la Fundación Adolescentes por la Vida. Mariano, buenas tardes, gracias por estar aquí. Muy buenas tardes, Claudio, gracias a ustedes por la invitación y por darnos este espacio y poder contar lo que hacemos. Bueno, eso, arranquemos, vos me vas contando qué hacen y después vamos preguntando y también vamos a presentar el modo de colaborar con la Fundación. Pero, ¿qué es lo que hacen? Bien, en principio lo que intentamos es mejorar la calidad de vida de aquellas personas que viven con VIH, uh-huh. sus familias y amigos. Insisto en esto de sus familias y amigos porque nosotros tenemos en cuenta que la persona que viene, que se acerca a la asociación para tener algún tipo de contención o de información, es el infectado, pero también están los afectados, que sucede no solamente en el VIH, sino en varias enfermedades, que el afectado es la pareja, la familia, el sí, amigo. Claro. Sí, que es muchas una conmoción, veces, el primer núcleo, fuerte. ¿No? Muy fuerte, que a veces ni siquiera saben cómo ayudarlo. Claro. Entonces, para nosotros es tan importante la persona infectada como la afectada, que son los familiares directos. Uh-huh. Así que nuestra pata asistencial tiene que ver con esto, con grupos de ayuda, que tiene que ver, son grupos que coordino yo, grupos de pares, porque entendimos hace muchos años que los grupos de pares son muy sanadores realmente. ¿Qué son los grupos de pares? Los grupos de pares son aquellos grupos que la persona comparte su situación o lo que le está sucediendo con otra persona que vive con VIH. Mm. Entonces, es aliviador, ¿no? Es muy aliviador. Porque te das cuenta que te enfrentás a las mismas problemáticas, quizás alguno con más experiencia ya pudo resolverla y te señala un camino, ¿no? Exactamente, sí. Los grupos de pares funcionan desde hace muchos años. Comienzan con, por ejemplo, Alcohólicos Anónimos. Claro. Y son grupos realmente que, bueno, yo lo he comprobado, son realmente sanadores. Tal vez lo que no pueda una terapia, un psiquiatra, incluso uh-huh. una medicación, sí lo puede un grupo de pares, ¿no? Porque la empatía que se logra es muy diferente. ¿Y qué es lo más pesado que hay que cargar más allá de la enfermedad? Recién lo hablábamos un poco, y yo digo, todavía, vos me decías el estigma, la marca, el social, todavía, yo creía que era de los 90 y que ya lo habíamos superado como sociedad. ¿Todavía es esto? Todavía sigue existiendo, sobre todo la discriminación laboral, que es una discriminación laboral encubierta. Ahora se están cumpliendo 20 años de la Ley Nacional de SIDA y hay una propuesta de intentar cambiar algunos artículos, como uh-huh. por ejemplo que tal vez los análisis preocupacionales de algunas empresas o todas se hagan a través del sistema estatal, porque vos llegás a una empresa con un trabajo ya más bien asignado, ¿no? Después de haber uh-huh. pasado por alguna selección de personal, lo cual indica que vas a comenzar el trabajo, y de repente te comunican por ahí que no quedaste seleccionado o algo, y es porque te hacen muchas veces un análisis de HIV, claro. que vos no firmaste consentimientos. Aclaro esto porque cada vez que se pide a alguien, a alguna persona, que se haga el análisis de HIV, la persona tiene que firmar el consentimiento porque es la única manera de que se pueda hacer, ¿no? Es algo... Todos recordamos Filadelfia, ¿no? La película de Tom Hanks, maravillosa, pero tiene 20 años, ya 25 años. Creíamos que eso había sido en su momento, era el momento de la conmoción. De hecho, en Estados Unidos también se han cambiado cosas, ¿no? Ya no piden tanta, hay más privacidad a la hora de un encuentro laboral. ¿Tendría que ser por ahí la cosa? Digo, ¿uno tendría que poder tener alguna reserva en cuanto a algunos datos o el empleador tiene también derecho a saber todo de vos y hasta conocer tu estado de salud? No, el empleador no tiene ningún derecho a saber absolutamente nada de mí. Esto es una cuestión de la vida privada. Claro. Y hablo de mí, lo estoy diciendo porque yo vivo con VIH hace 20 años, por eso comienzo mi lucha y comienzo con una situación de discriminación. Mm. Yo trabajaba en un banco, era operador de bolsa, y estoy pasando de un lugar a otro y allí me hacen los preocupacionales. ¿Te pasó Tom Hanks? ¿Te pasó Filadelfia? Más o menos, me aparece yo con VIH, yo no tenía ni idea de qué se trataba, qué era el virus, nada, no sabía nada de nada. La cuestión es que ese trabajo no me lo dan y a partir de ahí nunca más, hasta hace muy poco, que trabajo en San Fernando, en el municipio, y coordino también el Ajá. programa ahí de VIH, nunca más obtuve un trabajo en relación de dependencia. Mira. Así que, y hace 10 años, un poco con un grupo de amigos, todos profesionales en el tema, es que fundamos AXB, ahí tiene Ajá. un poco la
lo que es este, bueno, el sustento de esta organización, ¿no? Pero sí, y es el día de hoy que sigue existiendo. La ciencia avanzó de manera increíble, porque sí, hoy claro. Una persona que recién se infecta con un tratamiento que a veces es una pastilla por día o dos, sí, tiene una calidad de vida increíble. Sí, se ha logrado que la enfermedad sea crónica. Totalmente crónica. Ya está controlada. Sí, sí, ya no es que se habla de expectativa de vida, la expectativa de vida es la de cualquiera. Los efectos adversos ya no tienen nada que ver con las medicaciones antiguas. Uh-huh. Sí, los que venimos con una carga de hace muchísimos años tenemos una carga bastante fuerte, porque los efectos adversos han producido bastantes desarreglos en el organismo, en algunos órganos puntualmente. Pero hoy la verdad que no, en absoluto. Pero siempre digo lo mismo. Hoy se vive muy bien con VIH, pero mucho mejor es no tenerlo. Claro, tal cual, tal cual. ¿Qué pasa en los vínculos? Porque en el campo laboral ya lo vimos, quizás alguno tendrá más suerte, pero por lo general vemos esto, que aunque solapadamente tratan de evitar la contratación, según lo que vos nos contás. ¿Qué pasa con los vínculos? ¿Cómo es relacionarse? ¿Qué le pasa a la gente que va a los grupos? ¿También les cuesta cuando ponen arriba de la mesa, cuando son sinceros, y dicen, esto es lo que nos pasa, también hay que lidiar con eso? Sí, el gran problema, yo te hablo desde la experiencia de compartir con muchísima gente que ha pasado por la organización, más de 100 personas en los grupos, y el problema más grave es el vincularse con el otro directamente, el tener una relación de pareja. Claro. Porque el enfrentarse al cómo decirlo implica una situación bastante delicada. Y eso se da porque, digamos, una de las formas de transmisión es en una relación sexual. Y es el momento íntimo de la pareja. Totalmente. Entonces, ahí uno tiene que hablar y tiene que decirlo. Y muchas veces, bueno, la verdad que algunos prefieren no decirlo porque no pueden. Entonces, hay muchas personas que se quedan solas, a partir de ahí comienza un estilo de vida distinta, más apartado. Es bastante cruel también no decirlo, ¿eh? Lo que pasa es que... Más allá, digo, por ahí tenés la imposibilidad emocional, estás con una carga que pero poner a la otra persona en riesgo. Al menos dejarla elegir, ¿no? Dejarla elegir, asumir el riesgo porque te quiere acompañar, ¿no? Sí, la realidad es que cuando yo te hablo que en general no lo dicen, es porque automáticamente cuando llega ese momento donde, bueno, una pareja puede salir dos o tres veces o se conoce después de un mes, dos meses, llegan a un encuentro sexual, ahí es cuando la persona, digamos, se echa para atrás y dice, no, bueno, mira, prefiero, esto se terminó acá, no quiero hacer más nada y listo. En general, yo no tengo historias de personas que hayan estado en alguna relación sexual con otra y no le hayan contado. Uh-huh. De todas maneras, es importante decir que, bueno, que hoy la vía de transmisión más importante es la sexual. Uh-huh. Más del 93% de las nuevas infecciones son por esta vía, que se previene todo absolutamente con un preservativo. Totalmente. El preservativo realmente protege absolutamente, no solamente del VIH, de cualquier enfermedad de transmisión sexual, y aparte también de los embarazos no deseados, ¿no? Totalmente. ¿Y cómo ayudamos? ¿Cómo la gente puede acercarse? ¿Cómo puede colaborar? Creo que tenemos ahí en pantalla, ya vamos a poner ahora los datos de la fundación. ¿Cómo, sí, cómo están en una campaña con un banco, me decías? ¿Con sí, en principio a través de nuestra web, que es www.axb.org.ar. Ajá. Allí está el mail, que es contactos@axb.org.ar. A través de la tarjeta de crédito Visa, pueden suscribirse y colaborar mensualmente con lo que puedan. Ese dinero está destinado a sostener nuestra organización, nuestra sede, que está en Palermo, acá en la calle Honduras al 4000. Los profesionales que colaboran en lo que son los grupos. Somos la única organización que tiene un programa de radio semanal que va los viernes de 15 a 17 por FM Symphony, el 91.3 del dial, es la radio de San Isidro. Bien. Y somos los únicos que tenemos una campaña continua y constante. Ahí están pasando algunas personalidades, es un video de muchas personas que se han sumado a la campaña, sobre todo la de discriminación, que es por lo que nosotros más luchamos. Totalmente. Porque creemos que la verdadera enfermedad definitivamente es la discriminación. Totalmente. Y no el VIH. Totalmente. Creía que esa la habíamos superado, porque ahí los enfermos somos nosotros, no la sociedad. Todos tenemos una mirada. Sí, creí que esa estaba bastante más superada, pero no. No, hemos crecido muchísimo, muchísimo. Ha crecido la ciencia médica a tal punto que hoy realmente una persona que se entera que vive con VIH tiene una calidad de vida, pero bárbara. Ahora, no hemos crecido como sociedad a la par de lo que ha crecido la sociedad científica. Sí. Como sociedad todavía seguimos discriminando. De hecho, hoy estaba leyendo un artículo sobre el capítulo que
que puso Huésped al aire hace muy poquito tiempo. Ajá. Y hoy leía comentarios de la gente después, ¿no? Que ponía, bueno, esto les pasa por ser gay, bueno, esto les pasa por no cuidarte, bueno, jodete por esto. Y la realidad es que uno todavía escucha esas cosas y dice, bueno, la verdad que para ver o para contraer VIH solo hace falta haber tenido una relación sexual. Totalmente. Sin haberse protegido. Totalmente. Así que todos creo que están en condiciones de ir y hacerse el test, que hoy es confidencial y gratuito. Perfecto, Mariano Schettini de Adolescentes por la Vida. Allí hemos puesto también los datos de la fundación para acercarse, para colaborar. Y sobre todo el trabajo que nos queda es como cuando vas al colegio y te dan tarea para el hogar. Es seguir repensándonos cada uno como individuo y cada uno en relación del rol que nos toca en la sociedad, ¿no? Eso es lo que tenemos que aportar en este caso, alivianar la carga, ¿no? Sí, 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 es lo fundamental. Es tratar, nosotros lo que luchamos siempre es por la integración. Totalmente. Nosotros trabajamos con personas que viven con VIH, pero bueno, la discriminación está en todos los ámbitos. Absolutamente. Discriminamos al negro, al gordo, al pelado, al distinto. El problema es con el distinto. Y nos damos cuenta que todos somos distintos. Totalmente. Que no hay una sola persona igual a otra en el mundo. Entonces, respetando las diferencias, creo que podríamos crecer mucho como sociedad. Ojalá nosotros desde nuestro lugar, bueno, tratamos de integrar a aquellas personas que vienen con VIH para que puedan tener un trabajo, para que puedan tener una pareja, su familia, y bueno, desde allí es que ayudamos. Perfecto, Mariano, agradecidos, y acá estamos. Lo que necesiten. Agradecidos a ustedes, porque la verdad que se necesitan mucho estos espacios para poder difundir la tarea que uno hace y para que la gente sobre todo se informe y no le tenga miedo a algo que hoy ya no hay que tenerle miedo. Siempre agradecemos el trabajo que ustedes hacen. Gracias por hacer el trabajo que alguien no tiene que hacer y ustedes lo están haciendo. Gracias. Un placer, gracias. Muy bien, señor.